verso 5. Apocalipsis 6, verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Señor, te amamos, te bendecimos y estamos en una gran expectativa, Señor. Deseamos, Señor, que tú saques al hombre de la escena y te coloques en primer lugar, Señor. Porque hablando tú, Señor, no tenemos nada que corregir. Hablando tú, Señor, tú nos hablarás a nuestra alma y nos corregirás y nos enderezarás. Pero, Señor, para que tu pueblo y yo, Padre, podamos captar y podamos entender, Señor, ayúdanos a estar en el Espíritu, no en el Espíritu de nuestra mente, sino que, Señor, en el Espíritu que tú quieres colocar en nuestra alma, el que nos da vida, el que nos da salud, Señor, el que nos fortalece. Te ruego por cada hermano, por cada hermana. Te ruego, Señor, por cada hermano alrededor del mundo, que este día de oír la palabra por medio de estos labios humanos, y que sea, ellos puedan ver a ti hablando, Señor. Te ruego por mi hermano de Lanco, por mi hermano de Valdivia, por mi hermano de Copiapó, Señor, nuestra hermana Fresia, a nuestra hermana Jensen, que seas tú guiándoles, guardándoles, Padre. Te amamos y te bendecimos. Y nosotros ahora, Señor, cada hermano, cada hermana que estuviere alrededor del mundo, como ayer conversaba con nuestro hermano Reineris de Valencia, Señor, mandamos saludos a nuestro hermano pastor Juan Amador, que tu gracia, tu amor sea guiándole, guardándole. Y nosotros te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Te damos la gracia a ti, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. Y ojalá esta mañana que haya un deseo, cada reunión que tengamos, mi hermano, de que Dios mande un Pentecostés a nuestra alma. Recuerde usted que no hay pastor, no hay hombre que lo pueda mandarlo, solamente lo puede mandar el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo lo mande, tiene que haber un deseo en usted y un deseo en mí. Amén. Esto no lo da un hombre, no lo da una iglesia. Una de las cosas que me agradó a mí cuando vi en el principio, cuando empecé a leer la Biblia y empecé a entender este mensaje, me agradó, mi hermano, que ningún profeta, ningún apóstol, ningún maestro, ningún evangelista son los que dan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo da Dios mismo. No hay ningún hombre que pueda tomar esa mayordomía. Es Dios el único que puede tomar. Así que si usted viene creyendo, Dios bajará. Amén. Si usted viene clamando, Dios le contestará. Amén. Si usted viene cansado, Dios le dará descanso. Amén. Ahora, puede que no estemos cansados de trabajar. Podemos estar cansados con la mente. Y el cansancio de la mente es peor que el cansancio del trabajo. Amén. La jornada es más dura, porque usted no descansa noche ni día con su mente,
y su alma está angustiada. Y necesita un verdadero descanso. Pues ese descanso no lo puedo dar yo tampoco, ni usted. Pero si usted está creyendo, Dios le puede dar descanso. Porque la Biblia dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo daré descanso. Amén. Y ese descanso no lo puede dar nadie, solamente lo da Dios. Nosotros podemos trabajar. Me tocó un día lunes, mi hermano, después de ese viaje de Buquiñe, y me tocó hacer heridos con el hermano Salazar, y yo pensaba que estaba más en forma de hacer heridos, mi hermano. Pero ya 3, 4 de la tarde ya me rendí, hermano. Sentí el cansancio, sentí, y más encima me tocó una parte de hacer herido, mi hermano, que había mucha piedra, y uno mete la pala y son las pura cosecha, hacíamos de poroto, estábamos sacando por los lados. Entonces se agota. Entonces yo decía: mire lo que sucede con el tiempo. Uno a veces podía trabajar 8 horas, 10 horas haciendo herido y no se cansaba. Y ahora está trabajando 6 horas o 5 horas y ya está cansado. Y se agota. Y luego tuve que retirarme. A ver. Y yo veía al hermano Salazar que estaba sanito, mi hermano. Y mira usted cómo nos sacó trote a los tres hermanos que estábamos ahí. Entonces vemos que hay un cansancio que no nosotros lo podemos pasarlo. Podemos bañarnos, refrigerarnos y ese cansancio se va. Pero hay un cansancio mental que no se va. Amén. Hay un cansancio que está ahí. Son demonios que están dando vueltas y estamos buscando una respuesta. Y esa respuesta no la podemos dar a nosotros. Tenemos que esperar que Dios la dé, mi hermano. Y en ese lapso de tiempo estamos en una batalla, estamos sufriendo. Amén. Porque yo creo que todo hermano, toda hermana que está aquí, como yo conversaba el viernes, si un hermano es casado, como me tocó el hermano Escudero, el hermano Felipe, que ellos después de casados se enamoraron de otra mujer y luego ellos me querían probar que lo que había en ellos era amor. Y uno ve por la escritura que eso no es así. Amén. Porque es imposible, yo le digo que es imposible porque yo voy a enterar ya 47 años casado. Es imposible que un creyente se vaya a enamorar de otra mujer y para enamorarse de otra mujer tiene que dejar la palabra de lado. Amén. Porque sin cachiporrearnos usted y yo, amén, el diablo nos presenta muchas oportunidades. Amén. Y una de las oportunidades yo más millonarias que tuve fue, le estaba haciendo un trabajo a la hermana de don Jorge Alessandri ahí en Teatino y me dijo: Jorge, ¿qué te parece? Me dijo que te vengas conmigo al departamento. ¿No? Bueno, hay plata, hay bienestar. Entonces la miré y le dije: señora Berta, yo soy casado, tengo hijos, pero tengo un hermano soltero. ¿Lo cree o no lo cree? Tengo un hermano soltero, si quiere se lo traigo. Entonces yo creo con todo mi corazón
que alguien que ame a Dios, es imposible que después se enamore de otra mujer y diga que la primera no es y la segunda es. Porque para que suceda ese fenómeno, tiene que haber algo más allá. Ese hombre o esa mujer nunca han amado a Dios. No estoy hablando que amen a su esposa, no, a Dios estoy hablando. Porque aquel que primero debemos amar es a Dios. Y usted tiene que tener una experiencia en su corazón, en su vida, que Dios lo creó. Que Dios lo engendró. Que Dios lo formó. Y tiene que tener una experiencia que cuando usted vino a este camino, usted estaba ciego. Amén. ¿Cuántos lo creen? Usted y yo estábamos ciegos. Estábamos muertos en delito y en pecado. Pero cuando nos presentaron la palabra, cambió nuestra... Amén. Y si Dios, escúcheme bien esta mañana, yo le dije, no sé lo que voy a hablar. Pero si Dios te llamó y Dios te escogió, no te escogió ni te llamó para quebrantar la palabra. ¿Cuántos lo creen con todos? Amén. Dios nos llamó y nos escogió y nos recogió para que seamos la imagen, no de mi padre, no de mi madre, seamos la imagen de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo está creyendo? Ahora, quiero decirle, yo no tengo nada contra mi padre ni nada contra mi madre. Mi padre murió de 89 años. Tuvo más de 30 hijos en distintas mujeres. Yo soy el tercero de una madre soltera, así que soy un hijo de fornicación. No tengo nada contra mi madre. Ella me negó a los 15 años. No me reconoció como hijo. Hoy día tiene 87 años, va a cumplir. No tengo nada contra ello. Porque cuando Dios bajó a mi corazón, cuando Dios me llamó, me hizo ver que Él era mi padre. Me hizo ver que Él era mi madre. Y cuando el diablo me metió aquí en mi cabeza loca de no ayudar a mi madre, me puso a orar y Dios me llevó en la oración. ¿No te recuerdas cuando tú naciste cómo ella te crió, cómo ella te cuidó, cómo ella te mudó, cómo ella te lavó? Usted no quiere más guerra. Puede ser que cuando tu madre envejeciere, dice la escritura, no la menosprecie. Amén. ¿Cuándo estás contento? Amén. Pero Dios tuvo que bajar ahí conmigo y mostrarme que mis primeros 5 años fueron difíciles de mi nacimiento, y ella tuvo que tenerme ahí en la casa donde trabajaba de empleada y atenderme, cuidarme, alimentarme. Entonces uno no lo ve. Pero cuando Dios baja, cambia toda la escena. Usted tiene que llegar a ver que usted no lo llamó un hombre. Lo llamó Dios. Y si Dios te llamó, si Dios te escogió, no te escogió para que cuando llegue aquí este mensaje, te busque otra mujer o te busque otro hombre. Bueno, ¿están diciendo amén todos?
Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. 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 Nosotros tenemos que tener certeza. Usted tiene que tener, con esta palabra, a usted le tiene que dar certeza, seguridad. Cuando un día un señor juez se presentó en la mañana desnudo, con sus piernas levantadas, y empezó a hablarme, un hombre que tenía plata, dije yo, ¿para dónde va esta cosa? Lo miré, lo observé y dije, ¿cómo le hablo? Porque tenemos que tener sabiduría para hablar. Una vez un varón, estuve a punto de matarlo de un puro golpe y me retuve. Y cuando vi a este varón, Señor, tanto estoy agradecido porque usted se ha portado bien conmigo. Me ha dado trabajo, me ha dado cliente. Pero de la manera que está presentándose no es correcta. Por esto. Y seguimos siendo, quiero que me entienda, tentaciones por plata van a ir por todos lugares. El diablo te va a tentar. Pero hay un Dios que te va a sacar. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Pero con una esposa, a veces con 4 hijos, 5 hijos o 6, y a veces no tener nada para echarle la olla, y que alguien se presente, pero ¿qué va a hacer? Pero más allá está Dios. Usted tiene que tener la seguridad en su corazón que Dios te llamó. Que Dios te escogió. Usted no tiene que tener la seguridad del pastor. No, mi hermano, yo me estoy agarrando. Igual que usted, mi hermano. Amén. Y no tenga la seguridad porque tengo 47 años de casado. No, no, dice la Escritura que el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es un día, no es año, es hasta el fin. Hasta que nos vamos de esta tierra. Así que los años no sirven de nada. Amén. Nos ayudan, sí, alguno, a ser más sólido, a ser más para esperar. Pero el diablo tiene miles de triquiñuelas para hacerte caer. Tiene miles de triquiñuelas para hacerte adulterar espiritualmente. Amén. Si tú eres casado con Dios y bajaste a estas aguas y tomaste el nombre del Señor Jesucristo, es porque tú fuiste al civil y te casaste con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí esta mañana están casados? Amén. ¿Cuántos lo creen que están casados? ¿Y cuántos están honrando ese casamiento? Entonces el diablo va a usar miles de triquiñuelas, de pensamiento, de dogma, de creo, para hacerte claudicar y hacerte tastabillar y hacerte adulterar. Porque ya tú no estás adulterando contra tu esposa o contra tu esposo, ahora estás adulterando contra tu esposo espiritual. Eres un adúltero espiritual. Todo aquel que acepta cualquier cosa
contraria a la Biblia es un adúltero. Amén. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? Y tú no debes aceptar nada que entre a tu mente y que te, no te deje dormir. No, tiene que tener la seguridad plena. Y para que tengas seguridad plena en tu vida, es como creyente, tienes que venir de fe en fe, de experiencia sobre experiencia, de victoria sobre victoria. Tiene que ser Dios. Y cuando Dios baja a tu hogar, o baja a tu trabajo, o baja al campo donde estás, y luego viene la palabra y ves que era Dios mismo. Dios nunca te va a sacar fuera de lo que dice esta Biblia, sino que Dios nos va a meter más en esta Biblia. Y cualquier pastor, cualquier predicador, cualquier evangelista que venga, no te va a sacar de esta Biblia, te va a meter más en la Biblia. Amén. Amén. Pero ¿cuál es la causa de algunos creyentes, que algunos jóvenes señoritas fornican? Es porque ellos no están seguros. Están volubles. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dicen que este mensaje no se puede vivir. Un joven soltero, si Dios lo tiene para este mensaje, para que viva sano, Él lo va a cuidar. Amén. Por eso le presenté la otra vez el testimonio del hermano Alamiro. ¿Por qué cree que se los presenté? Porque yo creo con todo mi corazón que si mañana Dios me recoge, usted tiene que buscar hermanos, no hermanos que tengan alta labia, tiene que buscar hermanos del mensaje. Amén. Que haya, que tengan vida. Amén. Y que tengan un buen testimonio. Amén. No, no buscar un hermano que viene de Egipto. Porque el hermano que escogió Dios para ser después de Moisés fue Josué. Y Josué fue criado y se quedó siempre a los pies. Y nada lo movió, mi hermano. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto pueden decir amén? Tienen que orar, buscar, saber que Dios te llamó. Amén. Y cuando Dios te llamó, no te llamó para ser un adúltero aquí. Amén. Porque aquí es dos veces adúltero. La verdad, rey, misericordia. Oh, ten piedad, oh Dios, ayúdame. Es adúltero con su esposa. La verdad, sí. Y adúltero con Dios. Aquí dos veces está en adulterio. Bendito eres, oh rey. Ayúdanos, Jesucristo. ¿Cuánto creen? Amén. ¿Cuánto creen la palabra? Amén. Porque es adúltero. Dios está mostrando aquí en la iglesia que es un creyente. Está mostrando que fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego cae en adulterio espiritual, dice su siervo el profeta, en la palabra habla de la simiente original. ¿Dónde estuvo la falla de Eva? ¿O de esta varona? La mente. ¿Dónde fue el adulterio? El adulterio primero fue en la mente.
Porque cuando el diablo dijo, no morirás, ella aceptó una palabra, no. Y cuando un hombre acepta un piropo de una mujer, es porque ese hombre necesita a Dios. Porque una mujer le puede tirar un piropo y el diablo dice, ¿te diste? Le habla a cabra, ¿te diste cuenta que tu esposa no te dice lo mismo? Y empieza a trabajar ahí. Ese bichito. Eso se llama adulterio espiritual. ¿Te fijaste que esa mujer te habla con esas palabras tan suave y tu mujer te pasa retando? Es de seguro que si ese hombre no tiene a Dios en su corazón, pero aquí está sentado, esas palabras van a empezar a carcomer. Amén. Y empiezan a carcomer. Y después, todo lo que la vieja le habla lo encuentra malo. Oh. Y no nos damos ni cuenta como el diablo va entrando. Igualmente aquí en la iglesia. Como creyente, usted y yo, dos veces adulteramos. Amén, amén. Tu palabra es que falla. Amén. ¿Está contento? ¿Quiere que Dios lo saque de ahí? Amén. ¿Cree usted que esta mañana Dios lo puede sacarlo de ahí? Seguro, Rey. Dios es real. Aleluya. Dios es verdadero. Pues, Señor, manda otro Pentecostés. Señor, avívanos. ¿Qué es lo que tiene que avivar? La palabra que ya conocemos. Dios tiene que avivar la palabra que ya tenemos. Avívanos. Porque usted puede conocer la palabra, pero no tener nada de vida. Pero ahora, Dios, avívanos. Aviva tu palabra en mí, Señor. Trae vida, trae algo sobrenatural a esa palabra. Mira, yo a usted le voy a dar el Espíritu Santo, pero van a tener que irme a Pentecostés. Van a tener que esperar para que le vaya el poder a ese Espíritu. Podemos tener la palabra, nosotros podemos tener el Espíritu, pero nos falta poder. Y ese poder solamente lo da el Espíritu Santo. Avívanos. Sácanos. ¿Cuántos desean que nos saque de esta cosa mental y nos coloque en el campo sobrenatural? ¿Cuántos desean que usted lo saque, a mí me saque y lo diga y nos salga diciendo fuera, ah, hermano Flores, nos dio palo de nuevo? Saca esa mentalidad mía, Señor. Llame a un creyente. Dice su siervo en la mitad del tercer sello. Bendito es su nombre, Padre. Los que lo trajeron hoy día en la mañana. Párrafo 180. Ellos fallan en verlo a él. Amén. La palabra viviente manifestada en carne. Amén. Nosotros esta mañana podemos fallar. Porque Dios está supuesto a hablar a través de carne. Y usted ni darse ni cuenta me está mirando a mí
y no se da ni cuenta que el que está hablando detrás de mí es Dios. Y por eso fallamos. No es que yo sea Dios. Dice, ellos fallan en verlo a Él. La palabra viviente, manifestada en carne, por la palabra que está prometida. La palabra prometió hacer estas cosas. La promesa fue hecha que será así en los postreros días. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces estos días de Sodoma tienen que estar aquí. Amén. Sodoma y Gomorra tienen que estar aquí en plenitud. Porque Dios también estará aquí en la plenitud. Amén. Amén. Por eso que el ángel le dijo a Abraham, ¿encubriré yo lo que voy a hacer? Si mi hijo me ha tratado tan bien, si mi hijo no falla las reuniones. Me perdona que me meta en esto. Porque no vamos a hablar de un cordero ni pan. Vamos a hablar de nosotros ahora. Amén. Gloria a Dios. Ah, mi hijo en las buenas y en las malas va a reunión. En las buenas y en las malas está esperando algo. Entonces le cubriré yo lo que voy a hacerlo. Dios no puede encubrirnos lo que va a hacerlo. Porque Dios quiere sacarte antes. Pero Dios sabía que Abraham tenía familia. Tenía familia ahí en Sodoma. Y cuando Abraham vio el cuadro, dijo, Señor, si hubieran, creo que dijo así, si hubieran 50, Señor. Dijo, por amor a los 50, no lo voy a hacer. No, si hubiera 45. Bendito su nombre, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Hasta que Abraham llegó a 10. Amén. Él estaba, como decir, nunca se fija usted que se enojó Dios. Digno eres, oh rey. Aún a las cosas más impertinentes que voy a hacer, porque Dios lo voy a escuchar una vez y basta. Amén. Le escuchó 50, 45, 40, 30, 20, 10. Lo cual significa que usted puede pedirme, hermano. Amén. Y no aburrir a Dios. Amén. Lo cual significa que usted tiene que gritar. Amén. Amén. Cuando entra un demonio y lo quiere violar, usted tiene que gritar. Si no, es culpable de violación. Amén. Esa niña, si no gritaba, mi hermano, era culpable y echaba fuera del campamento. Usted tiene que gritar de saber lo que viene y estar creyendo que si Dios le está mostrando, Dios puede hacer algo. La promesa fue hecha que será así en los postreros días, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora observen qué sucedió en Sodoma. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo aquel que no creyó en Noé, no entró. Amén. Eso es lo que yo digo, hermano. Y algunos que me puedan refutar esto. Todo aquel que no cree en el mensajero en esta edad no entra. Y la puerta de entrada está ahí. Todos aquellos que no creyeron en Moisés fueron muertos. Todos aquellos que no creyeron en Elías fueron muertos. ¡Tornaos a mí! Si Dios manda un profeta, amén.
es porque Él no se va a equivocar. Y usted tiene que tener la seguridad que Él no se va a equivocar. Él viene para darle la palabra, no para sacarte de la palabra. Él viene para meterte más en la palabra. Y todo aquel que no recibió a Noé, todo aquel que rechazó a Jesús, no llegó a Pentecostés, mi hermano. Porque si usted lee Juan 6, dice que muchos estaban creyendo y muchos que estaban presentes estaban dudando porque no eran creyentes. Amén. Léase Juan 6. Y vosotros también creíros. Pero Señor, ¿a dónde iremos o a dónde iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, vea usted lo que estoy diciendo esta mañana. Tiene que tener usted la seguridad, mi hermano, y estar seguro que usted no vino porque quiso venir. Fue Dios que lo trajo. Y usted tiene que tener la seguridad también en su corazón que si Dios le ha revelado que es un profeta, no lo es, no es un profeta mentiroso. No puede ser estremecido su vida porque usted sabe en quién ha creído. Y cuando usted ha creído en algo y Dios te trae algo, y eso no es por lo que tú has leído o por lo que te han dicho, es algo sobrenatural, no hay manera, mi hermano. El diablo puede inventar muchas historias, pero Dios confirma su palabra. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito eres, oh Rey. Oh, digno eres, Padre. ¿Sabe? Cuando Dios me mostró la visión años atrás de todos estos hermanos que estaban aquí con su vida de mujer tapado, y aquí estaba el otro hermano y el otro, uno murió y el otro está vivo, y le hablaba al oído. Y yo estaba solo en la iglesia. Y me hacía las preguntas. Y le decía, no, hermano, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. ¿Sabe lo que estaban diciendo después ellos? Ellos, en ese tiempo atrás. Que todo lo que predicó el profeta es de otro hombre. Ya, ya lo vi años atrás, lo escuché. Y ahora está de nuevo. ¿Usted cree que lo que Dios está revelando y mostrando va a estar jugando con usted? ¿Usted cree que Dios mandó a Noé para jugar? No, señor. No, mi hermano. Dios lo mandó con un propósito. No para gloriarse así, sino para él saber la palabra y hacerse a un lado. Una de las cosas que más a mí me ha agradado, que él supo hacerse a un lado. Y él dijo, yo nunca he sanado a nadie. Amén. Dijo, yo nunca he discernido a nadie. ¿Qué es lo que es eso? Se hizo a un lado para darle toda la gloria al que la merecía. Él dijo, no es el hombre el grande, sino el Espíritu Santo en el hombre. Él sacó al hombre de la escena y dejó al Espíritu Santo. Cuando un hombre es de Dios, nunca ese hombre se va a hallar pergamino de Dios en él. Siempre le va a dar la gloria a Dios. Cuando un hombre llamado por Dios nunca va a esconder su vida. El hipócrita esconde su vida y se enoja cuando le dicen lo que fue.
Pero el verdadero no tiene problema. Porque sabe que toda la gloria le pertenece a Dios. Si hay algo que nosotros debemos darle gracias, es lo que Dios está haciendo en nosotros. Sabemos de dónde Dios nos sacó. Y sabemos que Dios nos tiene que sellar. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ven, observen qué sucedió en ese entonces. Ven, miren, él dijo que sería la misma cosa. Amén. Y vivimos en ese día. Bueno, y pudiera ser, supongo, que pudiera encontrar 600 personas de esa, así, de la Escritura, solo refiriéndose a eso. Ven, miren. Pero ellos la rechazan. Ella se aferró a las tradiciones y los sustitutos en vez de la... Ella se aferró a la sangre sustitutiva en vez de la sangre verdadera. Jesús, la palabra, dijo como cuando fue manifestada a ella, porque ella se aferró a estas tradiciones. Se aferró a lo que los hombres le decían, no lo que decía Dios. Jesús, la palabra manifestada, le dijo a la novia hebrea, ¿por qué te aferras a tus tradiciones? Invalidas para ti la palabra de Dios, no puede tener afecto alguno. Miren, por esa razón hoy los aviamientos que debemos tener, tenemos aviamientos denominacionales. Amén. Amén. No hemos tenido un verdadero avivamiento. Amén. Porque creemos que los aviamientos los produce la música, los produce quizá el saltar, el buen abrazo. No, un verdadero avivamiento estremece nuestras vidas. Cambia. El avivamiento de Dios no viene para congraciarse con la carne, amén, sino que viene a traer juicio a la carne y vida al espíritu. Amén. El avivamiento viene para sacar toda convicción mental de nosotros. Y para que veamos que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oh, bendito eres, oh Rey. Oh, gracias, Padre. Amén. Amén. Tenemos avivamientos denominacionales. No hemos tenido un verdadero avivamiento. No, Señor. No piensen que tenemos avivamiento. Algunos se avivan porque alguien sanó. Se avivan a alguien porque hizo esto. Pero eso es nada más que un gozo para la carne. Amén. Y para mostrarnos que Dios está vivo. Amén. Pero el verdadero avivamiento va a ser vida. Amén. El verdadero avivamiento nos va a estremecer. Amén. El verdadero avivamiento va a sacar lo que no tenemos. Amén. Seguro, Rey. Digno eres, Padre. Amén. No tenemos. Oh, ellos tienen millones y millones y millones de miembros de iglesia, pero no un avivamiento en ninguna parte. No. La novia no ha tenido un avivamiento todavía. Por eso que este corito, hermano, os manda otro Pentecostés. Potente Salvador. Y con el fuego avívanos, Señor. La novia no ha tenido un avivamiento todavía, ven. No ha habido avivamiento allí. Ninguna manifestación de Dios para avivar a la novia todavía. ¿Por qué decimos novia? Porque cuando usted bajó a las aguas del bautismo, usted se comprometió y tomó el nombre del Señor Jesucristo.
pero estamos esperando una boda. Amén. Ve mi hermano Damián, está aquí presente. Lo he visto que tenía dolor de espalda, hermano. Amén. De allá lo estoy mirando. Bueno, entonces mi hermano Damián se va a casar el 5. ¿Dónde está mi hermana Mónica, o sea Verónica? No vino, está preparando el casamiento. Entonces el 5 se va a casar mi hermano Damián. Pero ¿cuántos días han pasado que usted que se casó por el civil, hermano? ¿O va a ser el mismo día? Este viene, se casa por el civil. Ya. Entonces, del casamiento del civil, algunos pueden esperar un mes, unos pueden esperar un día, o lo pueden hacer el mismo día, o algunos pueden esperar 8 meses, depende del tiempo que tengan. Pero aquí Dios está esperándolo a usted y a mí. Porque usted ha tomado el nombre del Señor Jesucristo. Y Dios está esperando darnos un aviamiento a esta novia. Esta novia que nuestro hermano Juan dijo, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria porque su esposa se ha aparejado. Habrá una novia que se estará aparejando, amén, para llegar un día a este casamiento. No seremos esa novia del rey Agüero, si no me equivoco, del rey, que el profeta los colocó bajo 6 meses a las doncellas, las prepararon y luego la dejaron que ellas se vistieran, comieran lo que quisieran. Pero hubo una que no tomó nada de afuera. Cuando las otras empezaron a presentarse al rey, eran rechazadas y mandadas al concubinato. Pero cuando vino esta que se quedó con la palabra del eunuco y no comió nada de fuera de lo normal, sino que solamente lo que el eunuco le había dicho. Y se presentó antes de tiempo y el rey la aceptó. Es como el caso de Ruth y Noemí. Que cuando ella comenzó a espigar, halló gracia en los ojos de vos. Y luego él autorizó que por lo menos dejaran caer alguna espiga para que ella fuera recogiendo la espiga. Porque cuando antes se cegaba, mi hermano, se tomaba aquí un monó y se cortaba aquí, ¿ven? Y a veces tomaba mucho, se iba cayendo y haciendo latado. Así se dejaba el chico. Y de atrás iba ella recogiendo esa espiga, porque eran pobres, venían de otra ciudad, que ya había muerto su marido, había muerto el marido de Noemí, y ellos estaban creyendo que ahí donde su primo o sobrino, algo podía suceder con ella. Y le dijo, nunca te vayas a espigar a otro lugar. Quédate en este lugar. Amén. Amén. Y ella fue obediente. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. La novia no ha tenido un aviamiento todavía, ven. No ha habido aviamiento allí. Ninguna manifestación de Dios para avisar a la novia todavía. ¿Ven? Lo estamos buscando ahora. Se requerirán esos 7 truenos desconocidos allí para volverla a despertar. Amén. ¿Ven? Si Él lo enviará, Él lo prometió. Amén, amén. Ahora observen. Miren, ella estaba muerta. Y ahora, si las iglesias se olvidaran de sus credos y se olvidaran de sus dogmas y tomaran la Biblia e imploraran la promesa, entonces sería efectiva para ellos. Pero ven, Jesús dijo, ustedes con sus tradiciones
invalidan para ustedes la palabra de Dios. ¿Por qué están invalidando la palabra? Porque están recibiendo opiniones de hombres, opiniones de los sacerdotes, y tiene que ser Dios. Amén. Mi opinión no le vale nada a usted. Es lo que Dios le habla a usted. Tiene que ser Dios. Porque el día que usted crea en mí, cualquier cosa lo va a sacar fuera. Pero el día que crea en Dios, nada lo va a sacar fuera. Amén. Amén. Bueno, esa es la misma cosa hoy en día con la Eva espiritual. Ven, la novia espiritual de hoy, así llamada la iglesia, ella toma la palabra de Dios y no la aceptará. En cambio, ella acepta dogma. Por lo tanto, la palabra no tiene efecto para ella, ¿ven? Porque ella trata de insertar su credo en la palabra. Y no funcionará. Es como un pensamiento, lo quiere mezclarlo usted con la palabra. Es como estos hermanos que yo he hablado, se enamoran y quieren mezclarlo con la palabra, quieren insertar ese amor diabólico que entró a ellos en su segundo, en su segunda mujer, y quieren traerlo a la palabra. No cuadra. Me perdona aquí algún hermano. Su palabra es verdad, rey. Oh. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos están creyendo? Amén. Algunos aquí vienen del mundo, yo no son creyentes, pero algunos están aquí adentro. Oh. Con eso lo vamos a agarrarnos. Amén. Oh. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Quiénes están sufriendo más hoy día? Los que estamos aquí adentro. Insertar, ¿ve? Mezclar. No se puede. No se puede. En cambio, ella acepta dogma. Por lo tanto, la palabra no tiene afecto para ella, ¿ve? Porque ella es femenino. Es la Eva espiritual. Porque ella trata de insertar su credo en la palabra. Trata de insertar su pensamiento mental con la palabra, con Dios. ¿Y quién puede insertar algo a la palabra? Nadie. Él es dueño y absoluto. Y no funcionará. Miren, lo que necesitamos hoy en día. Yo solo sigo leyendo esto aquí, en Heraldo su venida, en los encabezados. Necesitamos que regrese un profeta. Necesitamos que regrese un profeta. Y supongo que cuando él regrese, no sabrá nada al respecto. Solo eso es correcto. Siempre así o así, de esa manera, ven ustedes. Lo necesitamos. Todo de lo cual ustedes hablan al respecto. Necesitamos que regrese un profeta que traerá la palabra de Dios sin temor. Creemos que la Biblia lo prometió. Ahora yo conozco al Heraldo, yo conozco al hermano, el hermano Moore, y ellos como en su casa, y todo lo demás, el editor. Y él es el hombre más fino que camina en calzada de piel, en calzado de piel. Supongo uno de los hombres más finos, pero ven, él sabe que tenemos que tener eso. Y la hermana Moore, una de las mujeres más finas, la pequeña, pobre mujercita, y ellos se sacrifican. Y es uno de los mejores periódicos en el campo, en mi opinión, es el Heraldo de su venida. Pero ustedes se dan cuenta que ellos siguen publicando con insistencia sobre eso. Necesitamos un profeta, necesitamos un profeta, ¿ven? Oh, eso es de lo que ellos hablan. Y entonces aquí estamos hoy, y como ayer y hoy, anunciando en la radio que las iglesias, que las iglesias bautistas, las demás, que no tenemos que asociarnos con los católicos, sino tenemos que, con cierto compañerismo con ellos, ¿ven? Y aquí mismo, el mensaje saliendo de aquí mismo, que se mantengan alejados de esa cosa venenosa, ¿ven? ¿Ven? ¿Cómo pueden andar dos juntos a menos que estuvieran de acuerdo? Amén. ¿Me entienden?
llega un momento dado que usted o yo no estamos de acuerdo en la palabra, ya no hay ni una, no hay ni una clase de compañerismo. Yo no transo. Amén. Puede ser mi mejor amigo, pero para mí la palabra está en primer lugar. Amén. ¿Me entienden, hermano? Aquí los afectos no funcionan, el razonamiento no afectó, no. Aquí está la palabra. Amén. ¿Cómo pueden andar dos juntos a menos que estuvieran de acuerdo? La luz y la oscuridad no pueden tener compañerismo juntos. Amén. ¿Cómo un hermano va a permitir un espíritu diabólico que le ponga amor para otra mujer y teniendo su esposa? Amén. ¿Cómo un hermano soltero, mi hermano, va a andar engañando niñas cuando sabe que Dios le escogió una ya en el principio, no le escogió varias? Es porque no sabe dónde está parado. Oh. Amén. Gloria a Dios. La luz y la oscuridad no pueden tener compañerismo juntos. Cuando la luz entra, la oscuridad sale. Ven, no puede. Lo más poderoso, ustedes no pueden apagar la luz con la oscuridad, pero ustedes pueden apagar la oscuridad con la luz. Eso es correcto. Y Él es la luz. Y Él es la palabra. Ven, miren. Ahí lo tienen directamente de nuevo. Ustedes no pueden hacer que mienta o haga cualquier cosa incorrecta. Regrese directamente al punto de nuevo. Sí, Señor. Como algún tipo que empieza a tratar de disputar con uno. Si uno no sabe en dónde pararse, sabe lo que él cree. Es como tomar un conejo y soltarlo en un corral. Y uno tiene todo agujero tapado. Solo párense a la puerta. Él tiene que regresar. Pero no se ponga usted a discutir con alguien que está buscando otra salida. Párese en la puerta. Y espérenlo. Nada más. Espérenlo. Él va a tener que regresar. Si es creyente, va a regresar. Se va a meter en mil agujeros, pero si es creyente, va a regresar a la puerta. Porque la puerta es Cristo. Amén. Solo párense a la puerta. Él tiene que regresar. Eso es todo lo que hay al respecto. Ven, Él tendrá que regresar directamente a la puerta otra vez. Porque esa es la única manera que Él pueda salirse. Y cuando nuestro hermano aquí presente partió con el hermano Juan Carlos, le dijimos que la única manera que él se podía casar con esta mujercita, porque era separada, era que su marido muriera. Pero él y ella nos trataron muy mal. ¿Y qué le sucedió? No es que nos estemos jactando, es que irse contra la palabra es muerte. Donde quiera que iba, hablaba. A mi hermano Omar le llevó una doctrina, ¿cierto, hermano Omar? ¡Uf! Y quiero que me entienda usted. El tiempo habla mejor que nada. Le vino primero un reventón a su espalda, un cáncer. Se arregló a media. Y después le vino una alta presión y ya no volvió más. Y fuimos allá al hospital a verlo.
hermano, he conversado con tu familia. Me ha estado mintiendo 4 años. ¿Usted cree que tuvo un síntoma de decirme, hermano Flores, perdóneme? Después fue el hermano Juan Carlos, le habló también. Y se fue. No sé si Dios lo habrá perdonado, no puedo decir. ¡Oh! Cuando toda esa gente ahí en Copiapó se fueron en contra mía, mi hermano. Me decía la hermana Flecha estos días, murieron 7 de la familia que no tenían por qué haber muerto. Y yo quería favorecer la familia. Y el hermano que hizo el negocio mal, le dije estas palabras, si tú no te enderezas, vas a perder todo. Y así sucedió. Y su esposa después estuvo media trastornada. ¿Acaso no podemos entender, mi hermano, que la palabra es una sola? No somos nosotros dioses, mi hermano. Somos solamente creyentes. Pero párese en la puerta. No se ponga a discutir, mi hermano. No se ponga, pum, pum. No, déjelo solo. El diablo anda buscando con quién pelear. No se ponga usted a pelear, mi hermano. Cuando entra un bicho en una persona, mi hermano, es difícil. Tiene que ser Dios que lo saque de ahí. Amén. Amén. Es como tomar un conejo y soltarlo en un corral. Y uno tiene todo agujereado, tapado. Solo párense a la puerta. Él tiene que regresar. Eso es todo lo que hay al respecto. ¿Ven? Él tendrá que regresar directamente a la puerta otra vez. Porque esa es la única manera que Él puede salirse. Amén. He visto todos estos años, le puedo contarle, quizás hasta las 3 de la tarde contándole de hermanos que han desobedecido. Y yo me he quedado callado. Desde el mero principio que Dios me llamó a este mensaje, he visto una batalla. Y esta batalla me ha llevado a orar. Y cuando he orado, Dios ha venido, me ha hablado y me he quedado tranquilo. Usted, mi hermano, si tiene una batalla, si tiene un problema, debe orar. Y cuando ya Dios baja, usted espere tranquilo ahora. Dios algo va a hacer. Yo voy a contarle una cantidad de cosas aquí, mi hermano. Pero, ¿de qué le van a servir? Si usted tiene que experimentar su propia batalla. Yo ya estoy librando mi propia batalla. Y yo tengo la respuesta. Y sé que cuando alguien se pone así, yo me pongo a orar, a orar, a orar, hasta que Dios me revela. Hasta que Dios me muestra algo, me quedo tranquilo. Pero usted tiene que tener su propia experiencia. La mía no le va a servirle. La mía no le va a servirle. Lo que le va a servirle es que usted tenga una propia experiencia. Amén. Porque la mía es mía. Y la suya es suya. Pero tiene que experimentar que el mismo Dios que está aquí, el mismo Dios está allá. No son dos dioses, no son dos Espíritus Santos, es uno solo. Amén. Dice su siervo, él meterá su cabeza por aquí y casi se rompe su pescuezo. Y va allá, allá, solo párese allí y obsérvelo. Obsérvelo.
y Él volverá directamente. Ven, eso es todo. Amén. Obsérvelo. Esa es la única manera de hacerlo. Permanezcan con esa palabra. Ustedes pueden predicar duro por todas partes con sus credos, solo se rompen su cuello por todas partes, pero ustedes tienen que regresar a esta palabra. Amén. Ven, eso es todo. Amén. Amén. Miren, ven, ellos no la quieren. Ellos no quieren la palabra de Dios, porque ella se aferró a sus tradiciones, impidió que la palabra de Dios tuviera afecto para ella. Lo mismo ahora en la Eva espiritual. Ella no quiere. Ella quiere retener sus tradiciones. Es como decirle esta mañana, ella quiere, ella no quiere nacer de nuevo. Ella ama al mundo. Le gusta cómo era en el mundo. Le gusta que lo piropeen. Le gusta que la piropeen. Oh. Ay, ay, ay. Pero tiene, la palabra lo cambia. La palabra lo transforma. Usted quédese en la palabra. Y usted vea lo que va a suceder. Amén. No se ponga, no se meta en el terreno que a usted no le corresponde. Amén. Quédese usted ahí en la palabra y mire y observe. Nada más. Amén. Pero si usted se mete en el terreno, yo aprendí una lección. Que cuando Dios está lidiando con alguien y usted se mete en el terreno, a usted le va a ir peor. Pero es que este hermano no tiene amor. No, cuidado. No hable. Cuando Dios está en un terreno, lo primero que va a encontrar en ese terreno es que ese hermano se enoja y habla mal. Y cuando ya se enoja y habla mal, pero si ese hermano tuviera a Dios y yo hablara mal de él, ¿sabe lo que él diría? Oh Señor, ayúdame, ayúdame a mi hermano Flores, que Dios lo saque de ahí. No estaría deseándome más. Lo mismo para usted y para mí. El Espíritu de Dios quiere, desea que ninguno se pierda. Amén. Por eso es que Moisés, si no me equivoco, llegó a decir, mátame a mí, ráme a mí del libro, pero no a ellos. Amén. Tenemos que llegar a la condición que llegó Abraham, a interceder por los nuestros. No importa lo que los nuestros hayan hecho con nosotros. Amén. Habrá una novia intercesora. Habrá una novia con la palabra. Esperando lo que Dios va a hacer. ¿En qué párrafo iba? 199. Ah, ya. Oh, estoy sordo. Lo mismo ahora. En la vida espiritual, ella no quiere. Ella quiere retener sus tradiciones y apartarse de la palabra de Dios, ¿ve? Ella se aferra de nuevo a las denominaciones, porque denominación es una persona que tiene pensamientos propios, y a sus credos, y a las tradiciones de su anciano, en vez de tomar la palabra de Dios. Y cuando la promesa de la palabra en los postreros días es traída a ella, ella no la recibirá, ¿por qué? Con sus tradiciones, como la novia hebrea lo hizo. La palabra verdadera, aunque manifestada, probada, vindicada,
ella no la aceptará. ¿Por qué no? Porque ahí está su tipo. Ella no lo puede hacer. Eso es correcto. Ella no puede sobrepasar su tipo. ¿Ven? Y está predicho que ella lo hará. Así que, ¿cómo van a evitar algo así? Miren, lo único por hacer es estar feliz que uno está dentro. Eso es todo. Estén superándolo. Muy bien. Dios prometió en los postreros días que Él le manifestaría y le vindicaría su palabra a ella. Y aún así a ella no lo haría. Todo eso Dios le prometió a ella por medio de sus siervos, los profetas. Dios prometió por medio de Jesucristo. Dios prometió por medio de Joel. Dios prometió por medio de Pablo. Dios prometió por medio de Malaquías, Juan. Dios prometió por medio de Juan el Revelador. Todos esos profetas, exactamente lo que el último mensaje sería para ella. Ahora, si ustedes quieren escribirla, por supuesto, todos ustedes lo saben. Jesús 14:12, Joel 2:38, Pablo, 2 Timoteo 3, Malaquías capítulo 4, Juan el Revelador, Apocalipsis 17, del 1 al 17. ¿Ven? Exactamente lo que acontecería hoy. Y para la iglesia, que es la palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo otra vez. ¿Ven? Y ellos simplemente no lo creen. ¿Saben ustedes lo que Jesús dijo cuando Él vio que Él, cuando Él hizo esos milagros ante ellos y probó que Él era Dios? Probó que Él estaba haciendo, Él era. Él lo había hecho exactamente. Él le dijo a ellos, Él dijo: oh, tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, si las obras se hubieran, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Esto es correcto. Y en Capernaum, Él nunca hizo nada sino sanar a unas pocas personas. Y les dijo los secretos de sus corazones. Y eso fue, ajá, eso es todo, ¿ven? Ellos no saben lo que son los milagros. Piensa que tiene que ser un programa muy grande en donde todos se levantan y el juez da un discurso y la banda toca y la bandolera ondean y las mujeres bien vestidas y su esperando y todos los doctores en filosofía y los doctores en derecho y los grandes sombreros altos y los cuellos al revés, todo que tiene que entrar, eso es algo grande. Dios dice, eso es necedad. Amén. Y Él levanta una personita que no distingue entre quizás su ABC casi, y hace algo que simplemente pone en fuego a la iglesia verdadera. Y el resto de ellos dice, un montón de santos rodadores, aleluya. Dios llama a eso grande y el mundo lo llama necedad. El mundo llama a eso grande y Dios llama a eso necedad. ¿Ven? Simplemente viceversa, ¿ven? Y la cosa que Dios ha prometido, Dios la hará y la ha hecho. Y aquí estamos. Miren, todavía ella permanece como ella permaneció. La Eva hebrea, ella simplemente no lo haría. Uno pudiera resucitar a los muertos. Uno pudiera ver el Espíritu de Dios. Jesús descendió, Él mismo vindicándose ser el Hijo de Dios. Primero, Él comenzó a predicar. Bueno, ellos pensaron, bueno, un hombre como de apariencia rara. ¿Qué es Él de todos modos? Bueno, cuando menos lo pensaron, la gente comenzó a decir. Por supuesto, ellos habían dicho antes, cuando vino su precursor Juan, ellos dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no, pero Él está entre ustedes en alguna parte. Ajá, ¿ven por qué? Él sabía cuando su mensaje aconteciera lo que Él iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. Y así como Noé, que se mantuvo observando a Enoc,
Y cuando Enoc se fue, Noé dijo: es mejor que me acerque al arca, el tiempo está cerca. Noé se mantuvo observando a Enoc. ¿Ven? Y Juan esperaba la señal que Jesús le dijo, o Dios le dijo que esperara. Él dijo: él está aquí ahora entre ustedes. Él está aquí mismo ahora entre ustedes. En alguna parte. No lo conozco, pero yo lo conoceré. Amén, amén. 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 Estando allí, ellos dijeron: ¿eres tú el Mesías? Dijeron: fuimos enviados de la sede acá. Ajá. Dijeron los ancianos y todos nos enviaron aquí: si eres el Mesías, ¿por qué no vienes y te das a conocer allá? No en este montón de tontería aquí. Tú ve allá y date a conocer. Él dijo: yo no soy el Mesías. Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Eso pasó tanto por encima de sus cabezas como podía pasar. Ellos no sabían nada al respecto, ¿ven? Y aún así todo lo estaban esperando que viniera. Pero no podía ser un hombre como ese. ¡Oh, qué cosa! Eso sería terrible. ¿De qué escuela saliste? Ninguna. ¿Tienes una tarjeta de compañerismo? ¿Qué es eso? ¿Ven? Él fue ungido de Dios. Él dijo: hay una cosa que tengo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Miren, eso es todo lo que es todo lo que él tenía. Él hablaba en términos de un hombre del bosque, no en los términos de un clérigo. Víboras y hachas y árboles y demás. Él no habló en términos eclesiásticos. Pero Jesús dijo que nunca un profeta como él, nunca un hombre nació de mujer como él hasta su día. Eso es correcto. Él era más que profeta. Él era un mensajero del pacto. Se puso exactamente entre las dos dispensaciones entrando, ¿ven? Más que profeta. Porque él tomó la dispensación del Antiguo Testamento y la dispensación del Nuevo Testamento. Y él ahí se paró, mi hermano. Por eso que era más que profeta. Amén. Así que entonces ellos no lo conocieron. Ellos no lo entendieron. Él era como un tipo de hombre algo raro. Así que se les pasó por alto, ¿ven? Luego cuando Jesús vino, entonces, y seguramente no lo iban a aceptar a él. Este muchacho carpintero, no había nada así, con un nombre de mala fama tras de él, de ilegítimo. ¿Ah? Y él y ellos no iban a ir a ver a un hombre como ese. Pero miren lo que Dios hizo. Él tomó a los indoctos, pobres, pescadores, hombres del bosque, granjeros y rameras, y dejó a los dignatarios sentados allí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué lo hizo él? ¿Por qué hizo él tal cosa? ¿Se pudiera imaginar? Porque esa gente reconoció que él era la palabra. Amén. Ahora solo observémoslo un momento. Voy en el verso 214, mi hermano. Me pregunto, ¿lo leyó en la casa? El viernes le entregamos este folleto. Y estamos entregando el tercero y el cuarto sello. Pero que ojalá no se le llene de polvo la casa. Léalo. Y si no puede leerlo, consígase el video, o sea, el CD arriba, y escúchelo, mi hermano. Aquí está un anciano pescador ignorante. No puede escribir su nombre. La Biblia dice que él era del vulgo, ignorante.
Él trae su pescado y lo pone ahí. Vaya y ve de qué se trata este bullicio. Pero muy dentro de él, sabía que la Biblia dice que el Mesías. Todos los hebreos buscaban al Mesías, por cuanto él iba a hacer una cosa escritural suceder cuando él viniera. Había habido muchos Mesías que se levantaron y dijeron: yo soy él. Y se lo llevaron por centenares. Y aparecieron de todo. Pero ven, eso fue para que desecharan al verdadero cuando viniera. Hemos tenido, mire lo que dice el profeta ahora, hemos tenido mantos y abrigo de Elías y cualquier otra cosa, pero eso es para que desechen la cosa verdadera cuando él en verdad venga. ¿Ven? Eso es correcto. Todo tipo de gente que ha usado los mantos y los vestidos y han sido sepultados en todo tipo de capuchas al revés y todo lo demás, eso no, eso solo indica como un dólar falso muestra que hay uno bueno en alguna parte, si lo pueden encontrar, ¿ven? Así que aquí venía él. Ahora estos dignatarios salieron y estaban tan envueltos en su sustituto. Pues dijeron ellos: miren, si el Mesías viene, él ciertamente vendrá a Caifás, él vendrá a nuestra denominación, él vendrá a los fariseos, los saduceos. Eso es lo que ustedes piensan. Él vendrá a los saduceos. Y estaban ellos, ven, la misma cosa que ellos tienen hoy. Miren. Pero cuando él vino, era raro. Él vendrá, muy contrario a lo que ellos pensaban. Pero él no vino según la palabra. Y ellos no conocían la palabra. Permítame decir eso en concreto para que ustedes, para que penetre muy profundo. Yo quiero que esto se capte. Esto es lo que pasa con ustedes hoy día. Ven, ustedes no conocen la palabra. Ven. Jesús dijo: sabéis distinguir el aspecto de los cielos, mas la señal del tiempo no podéis. Ellos dijeron, tenemos a Moisés. Así que dijo: si hubierais conocido a Moisés, me hubierais conocido a mí. Porque Moisés mostró lo que Dios le mandó hacer. Amén. No conocieron a Moisés y por lo tanto ellos no le conocieron. Ellos solo conocieron un credo que ellos habían ideado. Ahora tomemos a este anciano pescador bajo su canasta. Estiró su barba canosa y baja andando. Creo que veré quién es. Su hermano dijo: vayamos allá, dijo. Es ese mismo hombre. Ese es el hombre que dijeron el otro día. Anoche yo me quedé con él toda la noche. Conoce a Juan, del cual te estaba hablando. Sí, ese hombre salvaje allá abajo. Sí, oí de él. Bueno, el anciano Simón, ustedes saben, dijo: yo oí de él allá, sí. Había estado allá hace 2 o 3 meses, allá sí. Bueno, él dijo. Y un día él estaba allá, él dijo una cosa rara. Él dijo: ustedes saben, aquí viene él ahora mismo. Ellos dijeron: ¿cómo sabes tú? Miré hacia allá, solo era un hombre ordinario, parado allá. Él dijo: veo el Espíritu de Dios como una paloma que desciende. Oí una voz decir: este es él. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia morar. Luego entró en el agua y lo bautizó y demás. Y bueno, allí él dijo que le conoció a él. Oh, yo no sé, dijo Simón. Yo he oído de eso muchas veces, pero aquí va él. Pero dentro de su corazón había una simiente predestinada. Ustedes capten bien esto. Dentro de él había una simiente predestinada. Que aunque no entendía nada, pero eso lo hace el ver. No es cuesco. Es que aquí tiene que haber simiente. Amén. Amén. Yo soy el que te formé en el vientre. Amén. Yo soy el que te
te disforma. Y estás aquí hoy día porque yo te formé. Yo soy Jehová tu sanador que te formó en el vientre. Amén. No te formó tu papá ni tu mamá, fui yo. Amén. Yo los crié, para gloria mía los crié. Los formé y lo hice. Y ustedes están aquí porque yo los formé. Yo los crié. Amén. Amén. Uno más chico, uno más gordo, uno más flaco, pero Dios nos creó. Y hoy día nos tiene aquí, nos ha recogido para que le demos la gloria. Pero no, Dios quiere que la palabra no esté aquí, esté acá. Puede que usted ni entienda, ni me entienda esta mañana, pero hay algo aquí, es la verdad. Es la verdad. El que está dentro nunca le va a mentir. Amén, gracias. Amén. Amén. Pero dentro. Amén. Pero dentro de su corazón había una simiente predestinada. Por eso es que yo estoy contento por eso. Cuando leí la vida del profeta, vi que cuadramos en gran parte con la vida de uno. Eso me llenó. ¿A quién no le llenó, mi hermano? Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero dentro de su corazón había una simiente predestinada. Amén. Jesús así lo dijo, correcto. Se acerca a él. Se acerca, dijo, yo iré allá a la reunión y veré. Se acerca allí. Jesús estaba allí. Solo era un pequeño hombre ordinario. Se acercó, él dijo, pues tu nombre es Simón. Y el nombre de tu padre era Jonás. Eso lo desinfló. ¿Por qué? Esa pequeña simiente de vida eterna impactó allá adentro. Sí, Señor. Dijo, espera un momento. ¿Cómo es eso? Tú nunca me viste. Tampoco conociste a mi papá. Por cuanto ha estado muerto por años. Pero aquí viene y me dices eso. Ahora yo sé que la Biblia dice, mira, no es que regresarnos a lo que dice los ancianos, pero la Biblia dice que el Mesías sería un profeta. Allí está él, ese es él. Un día pasó por Samaria, pasando por allí por un grupo de judíos, él lo dejó allá y esta mujercita de mala fama salió, quizás una damita hermosa, ustedes saben, y había sido echada a la calle desde pequeña. Y ella iba pasando por allí, quizás estaba pasando cerca de algo. Ella se acercó allí y bajó al balde y comenzó a bajar la cuerda, ustedes saben, para sacar agua. Y ella oyó a un hombre decir, dame de beber. Ella miró alrededor y allí estaba sentado un judío de mediana edad. Ella dijo, oye, ¿qué no eres tú judío? Tú no deberías hacer eso. No es costumbre que tú hables conmigo. Soy samaritana. Él dijo, pero si supieras quién es el que habla contigo, me pedirías de beber. Dijo, ¿en dónde está tu balde? ¿Ven? ¿En dónde está tu cuerda? Bueno, dijo, el agua que yo doy es vida. ¿La qué? Ven. Pues ella dijo, pues todos ustedes quieren adorar en Jerusalén y en nuestros padres adoraron. Oh, dijo él, eso es correcto, pero dijo, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Pero dijo, tú sabes, el tiempo va a llegar cuando los hombres no adorarán en Jerusalén o en este monte. Él dijo, ellos van a adorar a Dios en espíritu. Por cuanto Él es Espíritu. Espíritu y verdad. Y ella comenzó a reflexionar. Y Él dijo,
ve, trae a tu marido y ven acá. Ella dijo, ¿mi marido? Yo no tengo marido. Pues dijo, esa es la verdad. Dios dijo, tú has estado con 5 y tienes el 6º ahora. Y dijo, tú has tenido 5 y tú sabes que has dicho la verdad. Observen, ¿qué fue? Esa luz brilló en esa simiente. Había estado allí, había hablado por Dios, sí, Señor. Quiero que me capten esta mañana. El que es simiente nunca va a esconder nada. Amén, amén, gracias. No importa la vida que haya llevado, amén. Él va a ser abierto con Dios. Amén, gloria a Dios. Y él va a ser abierto con su hermano. Amén, y nada lo va a escandalizar. Amén, porque sabe que toda la gloria es de Dios. Amén, amén, amén. Pero cuando hay vidas que siempre tratan de esconder lo que son. Bendito es su nombre, Rey. Tratan. Es como el SIDA. Cuando entra ese espíritu en esa persona, se esconde, se camufla. Y puede estar 5 o 10 años escondido en la persona. Y ese espíritu adentro está checando todo el cuerpo. Y está tomando el control de todos los anticuerpos que están adentro. Está estudiándolo. ¿Cómo lo va a atacarlo? ¿Cómo lo va a matarlo? Y la persona no sabe que tiene ese virus. Y algunos van a hacerse aún los exámenes y no lo encuentran. Y algunos encuentran los exámenes que está y él no sabe que está. Es así una persona cuando se esconde. Se camufla. Y nos dice lo que es. A la larga va a sufrir más. A la larga va a cansarse más. Mentalmente se va a cansar. No va a dormir bien. Va a soñar. Va a tener muchas pesadillas. Porque hay un demonio adentro. Pero cuando la persona es sincera, no tiene nada que esconder. Amén, gloria a Dios. Amén. Bendito su nombre, Rey. Porque usted puede estar fumando y se esconde de mí, por ejemplo, y trata que su papá o su mamá no lo pille que está fumando, entonces va, se lava los dientes, compra pastillas de menta más fuerte para que no lo pillen, para que la ropa se le vaya el olor. Pero usted sabe que está fumando. Usted sabe que tiene ese deseo, ese demonio. ¿Ah? ¿Cuánto lo cree? Amén. Y llega el SIDA al momento que ya tiene todo estudiado, ataca. Y la peste aquí, la peste allá, la peste acá, todos lados. El hombre ya no tiene vuelta. El diablo lo tiene atrapado. Pero yo le quiero decir esta mañana, hay un Dios que te puede sacar de ahí. Hay un Dios sanador. Hay un Dios que nunca nos ha desamparado. No importa cuál sea tu vida, lo que importa es que tú seas sincero. Eso le dijo el ángel al profeta, si tú eres sincero. Si tú eres sincero. Amén. Seguro, Rey. Ayúdenos, mi Dios. Presente aquí yo les puedo decir esta mañana, aún hermanos que ya años aquí, sí, mi Dios, han llegado al final de sus días. Amén, amén. Y me han confesado sus vidas y me han dicho, yo he sido un hipócrita en la iglesia. Bendito Dios.
por esto, por esto. No le voy a decirle todo. Sí, amén. No le voy a contarle todo. Por eso que esta mujer samaritana, ve, trae tu marido. No tengo marido. Pero esto has dicho con verdad. Porque tú has vivido con 5 y el que ahora tiene tampoco es tu marido. No te has casado según las leyes. Has vivido como estas mujeres modernas hoy día. Y has vivido como la iglesia está promoviendo que los jóvenes y las niñas tienen que conocerse un tiempo y pueden casarse. Y después casarse por la ley. Hemos llegado a la edad moderna. Hemos llegado a los días de la mujer samaritana. Sí, señor, amén. Pero la mujer samaritana fue sincera. Amén. Ahora, ¿eres sincero tú con Dios? Ayúdenos, mi Dios. ¿Eres sincero contigo mismo? Sí, padre. ¿Eres sincero con tu padre, con tu madre? A una niña que cayó aquí en este mensaje, con un joven de este mensaje, yo le dije, te vas a casar un día, pero está al lado de tu padre y de tu madre, pero tienes que decirle la verdad. Porque cuando tú te vengas a casar aquí, yo no te voy a casar de blanco, le dije. Correcto, padre. Quizás tu padre va a decir, ¿qué es de malo? Porque tú tienes que decir la verdad. Amén, Dios. No haría más a la iglesia y se casó en el mundo. Prefieren morir a no hablar. Amén. Qué triste. Amén. Y son hijos de creyentes. Ay, Señor mío. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Y ahí donde está el sufrimiento nuestro, que los ve y no atina. Es porque en ellos no hay sinceridad. Con Dios ni con ellos mismos. ¿Y cómo van a tener sinceridad con su papá o su mamá? La verdad, rey. La pura verdad, padre. Pero esta mujer samaritana, lo que tuvo ella, sinceridad. Amén, amén. Digno eres, oh rey. Y lo que Dios le dijo al profeta, si tú eres sincero. Sí, amén, amén, amén. Y él nunca escondió lo que él era. Siempre fue abierto. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Ojalá usted sea sincero con Dios. Ojalá que usted sea sincero con usted mismo. Y luego sea sincero con la mujer que se va a casar. Porque si usted no es sincero, dice el profeta, aunque se case, usted va a estar en adulterio. La verdad, sí. Lea, casamiento de la novia. Porque tú no estás siendo sincero con quien va, es parte de tu cuerpo. La esposa es parte de tu cuerpo. Es hueso de tu hueso. Entonces, Dios dejó en nuestro sistema de costilla que a nosotros nos falta una y la mujer la tiene. Ella es nuestra costilla. No son 2 ni 3, una. Ahora, si tienes 2, ha tenido 3, tú estás viviendo bajo la voluntad permisiva. Pero no es la perfecta. No es la perfecta. ¿Qué me dice, mi hermano? Amén. ¿Ah? ¿Cuánto lo creen? Amén. Ellos vinieron tentando al Señor, pero el Señor le dijo, pero más al principio no fue así. Y luego le dice, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Amén.
sea, no todos se van a quedar con la palabra original. No todos se van a quedar con mi palabra como yo los creé en el principio. En el principio los creé macho y hembra. Por eso que venían tentando al Señor. Es porque la gente no es sincera. Amén, amén. 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 Oh, Dios nos ayude. Veo que algunos están dando sueño. Amén. Otros están contentos, otros están amargados. Pero es para todos los gustos. Amén. Ah. Amén. Pero yo soy el más contento. Gloria a Dios. Porque no sabía cómo salí esta mañana y ya estamos terminando. La pregunta que tengo esta mañana, ¿eres sincero con Dios? ¿Has sido sincero con Dios? ¿Has sido sincero con Dios que es tu verdadero Padre? ¿Has sido sincero contigo mismo? Cuando una persona no es sincera, se vive escondiéndose. Se vive camuflándose. Se la verdad, Rey. Amén. Y cuando es pillado, se sigue escondiéndole, echando la culpa a otra persona, pero nunca él enfrenta lo que él es. Oh. Amén. Y eso es lo que a mí me agradó de este mensaje. Amén. Que este hombre que Dios envió fue demasiado sincero. Y nunca escondió nada. Y yo creo que todo creyente debe ser igual. Y lo que me gustó de la mujer samaritana es que ella fue sincera. Lo que me gustó de esta mujer, mi hermana, que en ella había simiente. Había simiente predestinada. Amén. Y habiendo simiente predestinada, nada se va a avergonzar. Bendito su nombre, Rey. Gloria a Dios. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias. Nada. Amén. Porque esa simiente que está ahí adentro dice: sí, sí, eres, es la verdad. Amén. Es la verdad. Amén. 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 Digno eres, Padre. ¿Está contento? Amén. ¿Has sido sincero en tu matrimonio? Bendito sea el nombre, Rey. Gracias, Padre. Por eso que el profeta dice, cuando tú te vas a casar, debe hablarle a tu esposa todo lo que fuiste hacia atrás. Bendito sea el nombre, Rey. No dejar nada escondido. No eres Padre. Entonces, yo siempre le digo a ustedes, me perdonan que le diga, yo ni conocí esta palabra. Y cuando conocí a mi esposa, lo que nos agradó a los dos fue que nos conversamos todo nuestro pasado. Bendito sea el nombre, Rey. Y ella su pasado no escondió. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando llegué a este mensaje, veo que dice: hable, no esconda nada. Amén, amén. Porque si usted esconde algo, llegado a este mensaje, estando casado, no está casado. La verdad, Rey. Seamos sinceros. Amén. Ayúdenos, mi Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Que no haya mentira. Amén. Amén. Porque la mentira es que puede que haya verdad una parte y otra verdad mentira. Pero cada vez, para poder parar esa mentira, le agregamos algo más. Dice el profeta, y a la larga hacemos una cosa horrible. Dios lo ayude. Amén. Dios levante aquí jóvenes que sean sinceros. Amén. Sí, mi Dios. Dios levante mujeres aquí que sean sinceros. Amén. Sí, Padre. Dios levante hijos aquí que sean sinceros. Amén, amén. Sí, mi Dios. Y que no oculten nada. Amén. Que como yo prediqué allá en Puquiñe y tomé a los jóvenes, y aunque papá esté presente, y tiene que oír a su hijo lo que él es. El papá no tiene por qué enojarse por lo que es su hijo. Amén. Sino todo lo contrario, tiene que ayudarlo. Amén.
no es para condenarlo, es para ayudarlo. Amén. Pero hay hijos que se esconden, se camuflan. Es como hay un dicho del, no me acuerdo cuál, el que llora, ¿cómo se llama? El cocodrilo. Él llora. Y no llora porque, no, está llorando porque no puede alcanzar la presa. Oh, bendito Dios, misericordia. Oh, que Dios nos ayude. Amén, amén. Amén. Que Dios nos haga sincero. Amén. Sí, Señor, amén. Amén. Ayúdenos, mi Dios. ¿Lo cree? Amén. Le da la gloria. Gloria a Dios. Le da la honra. Le da la alabanza. Amén. Nos ponemos de pie, mi hermano. Oh, gracias, Padre. Padre, te damos las gracias. Amén, sí, Dios. Hay alegría en nuestros corazones. Amén, gracias, Padre. Porque cuando comenzamos no sabíamos qué hacer, ni anoche mismo. Pero, Señor, te doy las gracias porque tú sabes hacer las cosas mejor que yo. Señor, como hablaba la mañana, Señor, eres tú el pastor. Eres tú el que conoce cada vida aquí. Y tú nos conoces a todos nosotros. Y tú sabes dónde estamos parados. Señor, ayuda a cada hermano, a cada hermana. Que tu Espíritu Santo sea bajando, Padre. Y lo cautive en lo más profundo de sus vidas. Quizás en sus matrimonios si ellos han sido sinceros. Quizás con Dios si ellos han sido sinceros. Señor, que no haya nada oculto, Padre. Para que nuestras vidas puedan fluir, Padre. Para que tu palabra pueda fluir a través de nosotros. Para que tu Espíritu Santo pueda fluir, Padre. Y llegar a ser la imagen del Dios viviente. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Estamos más que agradecidos. Estamos contentos, Señor. Te ruego, Padre, los hermanos que están de vacaciones, que donde quiera que ellos estén, tu palabra sea con ellos, Señor. Los hermanos que están en batallas también, te oramos por ellos, Señor Jesús. Todos estaremos orando y creyendo que para ti no hay nada imposible. Señor Jesús, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Toma el control de nuestro hermano Damián, de nuestra hermana Verónica, que se van a casar el 5. Seas tú guiándole y guardándole, Padre. Para que en ellos no haya ninguna hipocresía, Señor. Si no sean sinceros el uno con el otro. Luego el 19 se casa mi hermano Omar, Señor, también con nuestra hermana Verónica. Que ellos sean sinceros, Padre. Que no tengan nada oculto, Señor. Que para que pueda haber un matrimonio perfecto, para que sea un matrimonio perfecto en tu palabra, no tiene que haber nada oculto, Señor. Tiene que haber sinceridad. Sinceridad en nosotros, Señor. No escondernos, no camuflarnos, Señor. Te amamos y te bendecimos. Ayúdanos a nosotros esta mañana. Estamos más que agradecidos. Y perdónanos a alguno de nosotros si no hemos vivido tu palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo sea nuestro abogado. Que el Espíritu Santo sea nuestro juez, Señor. Amén. Y tú seas abogando, Padre. Te ruego por cada hermano y por cada hermana, Señor. Por cada hermano a través del internet, por cada hermana de cada grupo, Señor. Que hubiera cosas que no han hecho correctas. Guíale y guárdale, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos. Cualquier demonio que lo ha estado atormentando, cualquier demonio que lo ha seducido, Padre, sácala del medio. Señor, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza a ti, Padre.
Ayuda a este hermano joven que está en el hospital, Padre. Seas tú obrando con él, Señor. A nuestra hermana Charito también, que ha estado en su trabajo quizás esta mañana. Seas tú guiándola y guardándola, Padre. A nuestro hermano Tapia, que esta mañana el médico ha dicho que puede ser un día, dos semanas que pueda durar. Pero, Señor, ya no tiene vuelta, según él. Estamos en tus manos, Señor. Ayuda a nuestra hermana Mónica, a nuestra hermana Cecilia, que están cuidándolo, Padre. Seas tú el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que mueva todas las cosas. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias. Porque a veces nosotros en nuestras vidas no han prosperado porque no hemos sido sinceros. Ayúdanos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Pero por sobre todas las cosas, no nos dejes a medias. Llénanos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu palabra. Tú seas llenándonos. Tú seas haciendo una obra en nosotros. Ah, gracias. Dele gracias, mi hermano. Amén.